Hola mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal de todo y un poco más. Espero que se encuentren bien en la comodidad de su hogar, donde quiera que me hagan favor de verme, aprovecho si están comiendo. Muchas gracias a los que se están uniendo día a día a mi canal, les mando un abrazo muy fuerte. Los invito a que se suscriban a mi canal, recuerden que es gratis. Miren, para el video del día de hoy, aprovechando que hace calor y que se antoja a veces algo dulcecito, algo fresco, traigo en esta ocasión, de donde yo soy originaria, lo conocemos como biónico. Es un postre a base de frutas, de diferentes tipos de frutas dulces, que no sean cítricas, y acompañada de una crema muy deliciosa, dulce, y adornada o decorada con granola, puede ser granola, puede ser coco rallado, puede ser nueces, chocolate, lechera encima, cantita, qué sé yo, infinidad de cosas. Yo solamente les doy un ejemplo con lo que yo tengo en mi hogar, para que se den un gusto, un antojito y no gasten, ¿verdad? Entonces miren, para este video yo voy a estar utilizando manzana amarilla, manzana roja, manzana verde. Yo en este caso, como no quiero hacer mucho, pero eso ya es opcional, las cantidades ya es a gusto de cada uno de ustedes, yo voy a utilizar dos manzanas verdes, dos amarillas, dos rojas, dos plátanos, medio melón, media papaya, pero como se dan cuenta son pequeños. Para decorar yo voy a estar utilizando nuez con chocolate, granola, y si quieren ponerle esto de colores, que no sé cómo lo conozcan ustedes, pues esto es opcional. Pero como les repito, pueden ponerle coco, pueden ponerle almendras, pasas, qué sé yo. Para hacer la crema yo voy a estar utilizando la lechera, ya muy conocida por ustedes, de 293 mililitros, una lata. Voy a estar utilizando 500 mililitros de crema agria, o de la que le ponemos encima a los tacos dorados, a las tostadas, qué sé yo. También vamos a estar necesitando una lata de media crema. Esta media crema, permítanme, es de 225 gramos o mililitros. Las marcas son opcionales, recuerden, ¿ok? Yo nada más les pongo o les muestro lo que yo tengo aquí en mi localidad o en mi casa. Aquí en mi hogar es lo que yo tengo. Y una leche evaporada. De esta marca tengo yo, pero les repito, las marcas son opcionales, de 340 mililitros. Y también, esto es opcional, pero le da un sabor muy rico a la crema. Vamos a estar utilizando dos cucharadas soperas de esencia de vainilla. Esto es para hacer la crema que va a endulzar nuestro delicioso postre. Pueden utilizar fresas, pueden utilizar mango, pueden utilizar piña o durazno, pero que sea en almíbar, porque si lo utilizan la piña o el kiwi frescos o igual que la fruta, pues así natural, puede, por lo ácido que son, puede que su crema se les corte o se les, pues sí, se les dañe, ¿verdad? Y agarre un sabor no muy agradable. Entonces yo les muestro, les doy un ejemplo de las frutas que yo tengo en mi hogar y van a ver lo delicioso que queda para una fiesta, para un cumpleaños, para un bautizo, o nomás por puro gusto propio, ¿verdad? De darse un antojito de algo dulce, algo fresco. Miren, vamos a estar cortando las frutas del tamaño que ustedes se les haga mejor. Entonces, vamos obviamente a lavar perfectamente bien nuestras frutas, a cortarlas en cubos del tamaño que sean de nuestra preferencia y en las cantidades que sean las adecuadas para nuestro hogar, para los integrantes de nuestro hogar. Y regreso con ustedes para la preparación de la crema. Van a ver que es muy fácil, muy rápido, económico, pero sobre todo saludable y delicioso. Regreso con ustedes. Provecho si están comiendo. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Los invito a que se suscriban a mi canal. Es completamente gratis. Ya lo saben. Dedito arriba si les gusta y abajo si no. ¿Por qué no? ¿Verdad? Les mando un abrazo bien grande. Cuídense mucho, por favor, recuerden. Entonces, regreso con ustedes. Amigos y amigas, aquí yo ya tengo mi fruta. Mi manzana, plátano, papaya, melón. Recuerden que puede ser melón verde, puede ser fresa. Las fresas con esta crema que vamos a hacer saben deliciosas. Es a lo que comúnmente le llaman fresas con crema. Muy a mi estilo, ¿verdad? O al estilo Jalisco, le podría decir. Se podría decir, perdón. Entonces, puede ser durazno, puede ser piña, pero que sean en almíbar, recuerden, porque las frutas ácidas pues van a cortar nuestra crema. Recuerden que el tamaño ya es opcional y las cantidades también. Entonces miren, aquí yo en este traste voy a estar poniendo la lata de leche condensada. Aquí es donde yo voy a hacer mi mezcla de mi crema. Voy a estar poniendo la lata de leche, la lechera,
con leche condensada. Ahorita me voy a ayudar con una cucharita para que no se desperdicie nada. Solamente quiero que vean. También la media crema. Y también la crema agria. Como les digo, ahorita me ayudo con una cuchara. Solamente quiero que vean el procedimiento. Entonces, también aquí le vamos a estar poniendo las dos cucharadas soperas opcionales, recuerden, de esencia de vainilla. Entonces, ahorita que termine de poner todas las cremas aquí, regreso con ustedes para que miren el procedimiento. No tiene ciencia, no tiene nada de dificultad. Como les repito, es muy fácil, es muy económico, pero sobre todo muy saludable y muy refrescante. Entonces, háganlo con sus niños, para que se entretengan, para que se desestresen, se diviertan ahorita que están en la casa, ¿verdad? Entonces, regreso. Entonces, miren aquí. Aquí yo ya tengo todos los ingredientes para hacer la crema. Ya los tengo aquí incorporados. No solamente es cuestión de mezclarlos para que quede la consistencia de la crema como yo la necesito o yo la quiero, ¿verdad? Vamos a probar de dulce. Si nos hace falta más dulce, pues le vamos a poner más lechera, pero no creo. Las cantidades que les di en la lata es suficiente para esas cantidades que les di de fruta. Obviamente les va a sobrar, pero eso ya es. Hay mucha gente que le gusta, como yo en lo personal, a mí me gusta ponerle mucha crema a mi fruta, pues que lleve crema, porque esta es la que para mí, a mi gusto, le da mucho sabor y sabe delicioso. Les repito que la esencia de vainilla es opcional, pero le da un sabor riquísimo a esta crema. Miren, solamente es cuestión de batir y batir para que se mezclen bien todos los ingredientes y esta crema quede deliciosa. Entonces, regreso. Yo ya tengo mi crema, es muy recomendable. Miren la consistencia. Es más espesa que líquida, pero quedó con un sabor delicioso. Entonces, es muy recomendable, o les recomiendo yo a ustedes, que hagan primero la crema y la metan al refri un rato para que repose y para que amarre todos los ingredientes de la leche mejor, de las leches que le pusimos, ¿verdad? Y tenga un sabor muchísimo mejor, aunque así no le pide nada a nada, ¿verdad? Porque sabe delicioso. Bueno, entonces, si lo quieren para vender, podemos utilizar de estos trastes, podemos utilizar vasitos con tapa, qué sé yo, pero yo aquí les voy a poner un ejemplo si los quisieran para vender. Y si los quieren para uso, para comérselos ahí en sus hogares, pues en un platito, en una tacita, lo que ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, aquí a cómo vamos a poner las frutas en nuestro traste, eso es opcional, eso es a elección de cada uno de ustedes. Miren, yo en mi caso, primero abajo puse las manzanas, la verde, la amarilla y la roja, después el melón y enseguida la papaya. Entonces, vamos a estarle poniendo la crema, que quede bañado en crema así. La cantidad de la crema ya es opcional, también les repito, y es como ustedes sean de dulceros, ¿verdad? O de, sí, pues de dulces, como ustedes les guste. Les doy también, bueno, ya les dije, lo pueden hacer con fresas y les queda, oh my, oh mi Dios, les queda riquísimo. Entonces, después de esto, yo es mi gusto ponerle, tengo mis manos perfectamente limpias. Obviamente, les vamos a poner, yo en mi caso, granola, nuez. Miren, lo delicioso, nomás no lo tiré. Y también yo le quiero poner otro toquecito de crema encima. Recuerden que la crema pueden ponerla en el refrigerador un ratito antes de usarla para que les espese un poco mejor y les quede más deliciosa todavía. Entonces, miren, así es como lo haríamos para vender, con nuestra servilleta, nuestra cucharita y listo, ¿verdad? Entonces, espero les haya agradado este fácil video, que lo hagan, que les guste, que sea de los consentidos de ustedes y que me dejen ahí en sus comentarios qué les pareció. Saludable, riquísimo, fácil y económico. Entonces, me despido con este video por el día de hoy. Los quiero mucho, no se expongan, cuídense por favor. Suscríbanse a mi canal, recuerden que es gratis. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video. Hasta la vista, mis queridos amigos y amigas.